Buenas tardes. Soy Reverendo Alejandro Scotto, su humilde servidor, que en este domingo, quinto domingo de Cuaresma, seguimos nuestra jornada espiritual para reflexionar sobre nuestro caminar al lado de nuestro Señor Jesús. En esos momentos en donde en ocasión enfrentamos nuestra propia humanidad y a la misma vez balancearla con nuestra propia espiritualidad. Acompáñame con la oración de apertura para empezar nuestra misa. En este quinto domingo de Cuaresma, oremos para que podamos vivir la vida resucitada de Jesús nuestro Señor. Oh Dios de vida, tú quieres que vivamos y seamos felices. Tu Hijo Jesús nos asegura, yo soy la resurrección y la vida. No permitas que tu vida muera en nosotros. Haz que salgamos de nuestras tumbas de pecado, de nuestra mediocridad y nuestros temores. Que la vida triunfe en nosotros, aun en nuestras pruebas e incertidumbres. Y haz que nuestra esperanza sea contagiosa para otras personas. Gracias porque tú nos has destinado para la vida sin fin por medio del primer nacido de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Y por eso, Dios nuestro, pedimos humildemente que bendigas esta misa que te ofrecemos en tu honor y para glorificarte. Y lo ofrecemos como un llamado, clamando tu nombre para que traiga un fin a esta pandemia. En compañía de nuestra Santa Madre María, los ángeles y los santos, concédonos poder participar con verdadero amor, atención y piedad en esta misa que te ofrecemos, que nuestro esfuerzo y tiempo juntos a través de las redes sociales, nos une a través de tu espíritu como una familia en que te glorificamos como nuestro, junto con nuestro Señor Salvador Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. Amén. Thank you.
desde lo hondo y grito, Dios mío, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. El Señor dirá misericordia, la ¡Qué grande eres, oh Dios, que tú has permitido que la presencia tuya, la luz viviente, vida nuestra, amor de los amores, existe entre nosotros como testimonio de tu presencia! Sabemos, oh Dios, que la vida no es fácil. Sabemos que vamos a enfrentar batallas
problemas, pandemias. Vamos a experimentar con hambre. Vamos a estar aislados, en cuarentena. Y sabemos, oh Dios, que en momentos como estos, te acudimos a ti. Te buscamos tu amor y luz inagotable que nos permite, paso por paso, enfrentar la presencia de tu Espíritu Santo que nos da la capacidad de seguir adelante. Por eso, oh Dios, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu amor, que tu poder exista entre nosotros como testimonio del valor que tú nos das. Tú nos has dado un espíritu, no de temor, pero uno de fortaleza. Una que enfrenta las batallas y reconoce que esas batallas no nos tumban, no nos hacen fracasar, pero nos hacen más fuertes cuando estamos al lado tuyo. Por eso, en estos momentos tan difíciles, tantas personas que se encuentran sin trabajo, tantas empresas que se están cerrando, en donde el gobierno federal está prometiendo ayudar, que alcance la ayuda, pero sobre todo, Señor, que los seres humanos aprenden a alcanzarte a ti. Que las puertas de la abundancia se abran en trabajo, comunicación, mejoramiento, balance de relación, sanidad y sanación. Sea tú, oh Dios, que nos dé el entendimiento que necesitamos. Y así, siguiendo adelante, sabemos que la paz que tú nos prometes puede existir en nosotros y que se derrame por todo el mundo mientras un fin llega a esta pandemia. Y por eso sabemos que tú nos estás escuchando, Señor. Pedimos por los equipos médicos, los doctores, enfermeros y enfermeras, por toda persona que tiene que trabajar y cuidar a estos pacientes que se enferman por el virus y que sienten que no hay alivio, darles la fortaleza de espíritu. Pedimos por un niño de 12 años que fue infectado por el COVID-19, y es posible que la familia también fue infectada. Cúbrelos con tu presencia. Por todas las personas infectadas, afectadas por el virus, por todo el mundo, que termine este virus, Señor. Danos la capacidad de traer un fin a este virus. Y danos fuerza, Señor, y la paz para enfrentar estos momentos tan difíciles. Y por Marvin Francisco Morales Silva, que se encuentra privado de su libertad. Francisco Morales García, 5 meses que ha fallecido. Por Juanita Silva de Morales, 6º año de fallecida. Y que en paz descanse Robert Carl Shevely, que falleció el 27 de febrero. Y todas las almas que han fallecido debido a este virus, que tu paz, que tu luz perpetua, sin importar las creencias de estas personas, brille sobre ellos y ellas. Estas peticiones se las entregamos, oh Dios, como testimonio de nuestra fe. Ayúdanos, sé los servidores que tú necesitas en estos tiempos difíciles. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén, amén y amén. Thank you.
El mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus vidas. Mi nombre es Enrique Hernández. La primera lectura viene de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 8 al 11. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos. Aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado, y si el Espíritu de aquel que resucita a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por favor, ahora de pie para la lectura del Evangelio. Yo soy la resurrección y vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, empezando con el versículo 3. En aquel tiempo, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oír, le dijo: Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora,
Dios te dará todo lo que le pidas. Marta le dijo, si ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Me gusta escuchar las novedades de Jesús, ¿verdad? Pues, y cómo sano a nuestro coro. Y por eso que necesito que canten un poco más aún, desde donde estén en su casa o desde donde estén viendo. Vamos a alabar a Dios con esta alabanza de Yo me alegré. Yo me alegré. Thank you.
gracias, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos a nuestro servicio virtual. Debido a la pandemia de COVID-19, conocida como coronavirus, quiero dar las gracias también por nuestro equipo. Tenemos Peter Kirkpatrick con la música, gracias. Y yo sé que miembros del coro están cantando en sus casas. Lo siento mi corazón y espíritu. Tenemos también Corena, que está trabajando las cámaras por la primera vez. Por la primera vez. Y gracias a Enrique Hernández, que está aquí también para ayudar y apoyar en cualquier manera. Y si ustedes están viendo que la pantalla se mueve un poco lentamente, o si no se mueve es porque tu servidor, Reverendo Alejandro, está trabajando la maquinita. Entonces, está un poco chistosito porque aquí tratando de hacer varias cosas. Si nos están viendo, déjanos saber. Si están viendo a través del sitio de web de la iglesia, regístrense. O también mándanos mensaje para así podemos tener cuenta que ustedes nos están acompañando. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Y estén en donde estén, compartimos ese abrazo virtual, porque el Espíritu no conoce limitaciones. Gracias, gracias. Me parece que esa canción debe de cambiarse. Dale un codo a tu vecina, dale un codo a tu vecino, a tu hermana y tu hermana, ¿verdad? Porque los tiempos ya han cambiado, lamentablemente. Pero en un momento u otro vamos a poder regresar a la normalidad. Quizás las cosas no van a ser igual, porque el riesgo de experimentar con el remordimiento, la frustración de cuando personas necesitan ayuda y no lo encuentran, o cuando se dan cuenta que personas compran todo y no dejan nada para nadie, ¿verdad? Es algo difícil. Pero a través de los días, semanas y meses, si esperamos no años, que cuando viene a terminar o controlarse este virus, que personas también pueden no solamente sanar sus vidas, pero también sus corazones. Oremos. Gracias Dios, tú has puesto delante de nosotros una senda, un camino que nos pone a prueba. Poner a prueba nuestra fe. ¿Vamos a tener fe en la propia humanidad que a menudo nos traiciona? ¿O vamos a poner fe en ti, que nos enseña como seres humanos a ser mejores hermanas y hermanos? Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder de tu Santo, tócanos. No importa dónde estamos. Quizás estamos viendo en el teléfono o en nuestras casas. Tócanos nuestras mentes para disminuir lo que no es de ti y para enfocarnos en ti, solamente en ti. Toca nuestros ojos, oídos, labios y boca para verte en cada rostro y en cada vida, en cada parte de tu creación, para escucharte con claridad, para proclamarte sin temor o duda alguna.
nuestros corazones, enciéndolos en el poder del Espíritu Santo, para tener pasión, respeto de la vida humana. Y aunque yo tengo palabras escritas, oh Dios, que tu Espíritu Santo siga inspirándome, y sea tú que escribes las palabras que se tienen que decir en mi corazón y que resalten de mis labios y mi boca. Todo esto lo proclamamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuestra naturaleza es vivir. Ese es el llamado como seres humanos, vivir. Y cuando una vida glorifica a Dios, esa vida se va a ver en la manera que estamos conduciendo nuestros pensamientos, palabras y obras. Y en este quinto domingo de Cuaresma, nos damos cuenta que ese poder de reflexionar, de meditar sobre los pasos que estamos tomando, si es conducta aceptada a nuestro Señor Jesús. Y cuando estamos en una pandemia, hay personas que pueden ver quién sí y quién no están viviendo una vida que agrada y glorifica a Dios y que también respeta a los hermanos y hermanas. Obviamente, una persona no tiene que ser cristiano o creyente en Dios o Cristo Jesús para vivir una vida recta, porque una persona que cree en la dignidad y respeto va a vivir según esa capacidad. Pero cuando el pánico y la ansiedad nos llega, cuando estamos en el umbral de la oscuridad, ¿quién te va a sacar de esa oscuridad? ¿Quién te va a sacar de la tumba? Estamos hoy con el relato de Marta, María y Lázaro. Ahora, el domingo que viene es Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Y las iglesias, los edificios se siguen cerradas. Pero ya sabemos que ustedes son la iglesia. Y aunque no vamos a tener procesiones, aunque no vamos a tener la obra que siempre hacemos este año, sí vamos a tener la presencia de nuestro Señor. Sí vamos a tener la lectura como promesa de su presencia. Entonces, para aclarar, tenemos dos Lázaros en el Santo Evangelio. Uno, según San Lucas, es Lázaro, quien fue el pobre leproso, que se sentaba al lado de la casa de un rico. Día tras día, el rico tiraba fiestas y día tras día Lázaro pedía limosna, comida, y nunca se lo daba. Bueno, llegó el momento en donde ambos murieron y Lázaro se encontró en el cielo y el rico, obviamente, en el infierno. Sabiendo lo que había hecho, reflexionando en su vida, le pide a Padre Abraham que mande a Lázaro a la tierra y dé como advertencia a sus hermanos ricos para que no desprecien a los pobres, que no desprecien a las viudas, a los huérfanos. Pero el padre de la fe, Abraham, dijo claramente: si no creen las escrituras, si no las escuchan y ponen en práctica, ¿tú crees que van a escuchar a un difunto que regresa? Y el segundo es el Lázaro que hemos escuchado el día de hoy. Ahora, Lázaro significa el que Dios ayudó. Y parece un significado perfectamente bien, porque fue Dios que dio el poder a Jesús para que salga Lázaro de la tumba. Y no solo de la tumba, despertándolo de la muerte. Si escucharon las lecturas, vamos a saber que Marta, María y Lázaro fueron seres queridos de Jesús. Eran más que amigos, eran compadres y comadres, ¿verdad?
Eran personas que eran parte íntima de la vida de Jesús. Yo pienso que todos nosotros tenemos personas así. Son personas más que amigos, ocupan un lugar muy especial. Esas personas no eran gente distante, eran personas que amaban a Jesús y que Jesús amaba a ellos y ellas. Pero ahora bien, si pusieron atención, a principios del Santo Evangelio, cuando Marta y María mandan a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo, en vez de dejar todo lo que estaba haciendo, decidió quedarse 2 días más en la ciudad en donde estaba. Ahora, yo sé que si yo recibo una llamada que mi hermano está enfermo, yo voy a estar al lado de él. Si un buen amigo o amiga me llama y dice, Alex, necesito tu ayuda, voy a estar ahí. Hace unas cuantas semanas que mi compañero de casa, él y su mejor amigo fueron a una fiesta. Ahora, yo he conocido a mi compañero de casa ya como 1 año y medio, creo. Entonces, él me llama y dice que el carro se descompuso. Era como a la 1 de la mañana. Ahora, ese fue un sábado. Y yo estaba ahí revisando mi sermón y confirmando que todo estaba bien. Estoy ahí, salí de la casa. Llegando donde estaban, que era allá por Rialto, me tomó casi 1 hora. Llegué como a las 2 de la mañana. Y ahí, haciendo lo que se tenía que hacer, yo me acosté a las 5 de la mañana y me levanté a las 7 y media, creo a las 8, para llegar aquí. Ese es amor por tus amigos, amor por las personas que consideras como familia. Y la realidad es que todos somos hermanos y hermanas espirituales. Y sabemos que en las mejores familias también hay desacuerdos. Pero también en las mejores familias luchamos para trabajar, resolver esos desacuerdos. Entonces, quedándose 2 días más, Jesús, al final de cuentas, decide ir para allá. Pero antes de ir, le dice a sus discípulos, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Eso es algo muy importante, porque ¿cuántas veces hemos puesto la voluntad de Dios a un lado, el deseo de Dios a un lado, por nuestros aspectos humanos, por algo que estamos guardando, o por temor de la falta de tiempo? Ay, que no tengo tiempo para hacer esto o hacer eso. O guardamos algo y no permitimos que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y el resultado es relaciones quebrantadas, relaciones muertas. Así como Lázaro. Porque cuando algo empieza a enfermarse, y si no trabajas para curar eso que está enfermo, llega el tiempo en que puede morir. Y ese es lo que estaba pasando. Entonces los discípulos piensan que ya sabían que ese Lázaro iba a estar bien, que iba a estar enfermo. Pero imagínate, si Jesús tomó 2 días para ir allá con sus mejores amigos, con las personas que consideraba como su familia, esto pone en cuestión nuestra propia fe. Porque si necesitamos que Jesús actúe en nuestras vidas, ¿qué pasa si Él decide? Esperemos. Quizás había una solución para esta pandemia, pero ¿qué pasa cuando esperan? La pandemia se empeora. Cuando esperan a resolver algo, ese algo se va a empeorar.
Si saben que hay algo mal con su cuerpo y esperan, bueno, eso con su cuerpo se va a poner peor. Cuando estamos en necesidad y buscamos la respuesta y ayuda de Dios y no llega, yo me pregunto, ¿será que Jesús nos está pidiendo que esperemos? Pero esperar para el propósito de Dios solo significa que lo estamos haciendo para que Dios sea glorificado. Si estamos esperando por nuestros propios asuntos, para glorificarnos como seres humanos o para mantenernos aferrados a nuestro egoísmo, superficialidad, a nuestros temores y dudas, entonces estamos poniendo a Dios a un lado. Ahora bien, sabemos que Jesús, estando donde estaba, podría sanar a Lázaro con una sola palabra. Recordamos cuando el centurión llegó con Jesús y le dijo a Jesús, mi sirviente, mi amado sirviente, está enfermo. Jesús le dijo, vamos a tu casa. Bueno, sabiendo la ley, Jesús no pudo llegar allá de la casa de un romano. El romano, el centurión, le dice a Jesús, una sola palabra bastará que se sane mi siervo. Más bien, también dijo que yo no merezco que vengas a mi techo, a mi casa. Y con una sola palabra se sanó. Y Jesús también había dicho que nunca había visto fe tan poderosa como el del centurión. Entonces, imagínate, Jesús podría sanar a Lázaro de donde estaba, pero esperó 2 días antes de ir a Roma y visitar la casa de Marta, María y Lázaro. Esperó. La consecuencia de esperar fue la muerte de Lázaro, y la consecuencia de esperar es la realidad de nuestra propia muerte. Una muerte que nos somete a la oscuridad de la tumba. La tumba de nuestros temores, dudas, frustraciones, ansiedades. También puede ser alegrías en exceso, gozo en exceso, donde tratamos de vivir y revivir esos momentos. La oscuridad de nuestra propia cuarentena. Imagínate la frustración de gente. La oscuridad de nuestro propio aislamiento. La oscuridad que nos recuerda que la oscuridad tiene poder. Y la misma oscuridad que nos lleva a vivir la muerte que existe cuando sentimos que la esperanza ha muerto. La muerte de nuestras vidas sociales. La muerte de nuestra vida que hemos vivido, los recuerdos, eso es lo que yo hacía, ¿ahora qué hago? La muerte de las vacaciones y viajes que estaban planeadas, la muerte de empresas, trabajos, ingresos, la muerte de personas debido a la coronavirus. La realidad es que la muerte interrumpe nuestros planes y la vida que estamos planeando. A enfrentar Marta y María, Jesús nos enseña un rostro. Miramos un aspecto de Jesús que va en contra de la divinidad que como cristianos esperamos. Jesús llora, llora. Y expresa una humanidad que nos recuerda que Jesús es igual a nosotros. No como un Dios distante que no podemos ver o tocar. Jesús revela un aspecto de su humanidad que nosotros podamos identificar. En momentos de sufrimiento y pérdida, Jesús lloró. ¿Y quién no ha llorado cuando ha perdido algo o alguien tan importante?
El otro día un amigo mío que es un enfermero encargado de un piso en Kaiser, en Canadá, no sé, me llama y pide si puede llegar. Y era tarde. Y le dije, sí, pues llega por una hora, llorando. Y me había contado de un paciente de 80 y algo años con el virus. Y ella solo hablaba español. Bueno, sorprendentemente que no tenían enfermeros o enfermeras que hablan español en ese piso, que están cuidando pacientes con ese virus. Solo llaman a él, que es bilingüe. Y él entra allí con el equipo médico. Y ella lo mira a él y le hace esta pregunta: ¿me voy a morir? Y él me dice: genial. En tantos años como enfermero, nadie me ha hecho esa pregunta. Y luego me dice: y me siento impotente porque no hay medicamento. En ese momento no hay solución. Y él se sentía sin poder, que la muerte estaba tocando a su puerta. La muerte de sus emociones, de su impotencia, y la muerte de una vida. La expresión humana de Jesús revela la batalla que todo ser humano tiene que enfrentar. Enfrentar nuestra propia batalla humana y vencer esos momentos que nos debilitan. Y reconociendo que cuando estamos enfrentando nuestra fortaleza como seres humanos y enfrentando nuestra espiritualidad, reconocemos el propósito en cada situación. Marta y María son grandes ejemplos de cómo respondemos como seres humanos. Si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, ¿cuántas veces hemos proclamado ante Dios: si me hubieras escuchado mi oración, si me hubieras atendido a mis necesidades, si hubieras aliviado mi necesidad? Jesús lloró y la humanidad del Hijo de Dios se expresó. Y en este momento de tristeza, de luto, de debilidad humana, Él buscó fortaleza en Dios. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de la gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. El gran diseño de Dios nos recuerda que todo momento tiene su propósito. Y la resurrección de Lázaro muestra la esperanza en nuestras vidas. Esta muerte tuvo su propósito, así como lo que estamos viviendo tiene su propósito. Y vamos a aprender de ese propósito en un momento u otro, y esperamos que no es muy tarde. Quizás Jesús no estaba presente físicamente cuando Lázaro se enfermó, pero no estaba ausente. Tampoco estaba ausente cuando murió, porque Él estaba presente con su amor. Y cuando estamos presentes con nuestro amor, aun cuando estamos alejados físicamente, la ausencia nunca se expresa. El amor que Jesús tuvo por Lázaro fue el amor que lo resucitó. El amor que Jesús tiene por nosotros es el mismo amor que en un momento u otro nos va a restaurar y nos va a regresar a la vida. Y es ese mismo amor que nos va a resucitar cuando el virus COVID-19, coronavirus, se controla. La
La fe de Jesús fue más grande que la muerte de Lázaro. ¿Nos vamos a enfocar en el problema o en la promesa? Jesús, sabiendo el problema, se enfocó en la promesa que Dios nos ofrece. Y por eso, nuestra fe en Jesús tiene que ser más grande de los planes que la muerte a menudo tiene para nosotros en esa gran pandemia. Como consecuencia, nuestra fe tiene la capacidad de fortalecernos debido a la crisis. Porque la realidad, quizás vamos a ser personas de fe, lo vamos a proclamar, pero a veces nuestra fe está dormida hasta que algo la despierta y nos damos cuenta qué tan fuertes somos. Y es en momentos como estos que nos damos cuenta que el poder de nuestra fe invoca el poder de Dios, la presencia de nuestra Santa Madre María, la presencia, fuego, ánimo y protección del Espíritu Santo, rodeándonos con los santos ángeles. En momentos como estos, va a llegar el momento que Jesús nos va a decir: sal de ahí, sal de esa tumba y regrese a la vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Hoy es el momento de ofertorio, y ya sabemos, como yo había dicho la semana pasada, este edificio no es la iglesia. Nosotros, ustedes, son la iglesia. Pero este edificio tiene su propósito para ayudarnos a convivir, ayudarnos a juntarnos en una misma voz, en una misma presencia, en un mismo espíritu. Entonces yo les invito que den como puedan. Y aquí van a poder ver, no pueden hacer clic, bueno, quién sabe si hacen clic en su computadora, pero sí, no vayan a esa página ahorita, porque si van a esa página en el sitio de web de la iglesia, van a salir de servicio, ¿verdad? Pero visiten esta página y den por PayPal. Allí pueden usar su tarjeta de crédito. Apoyan nuestra... No apoye el edificio. Apoye el significado de este edificio. Puertas abiertas. Corazón abierto. Vidas abiertas. Que ayuda a personas a salir de esos momentos que... se sienten que la vida ha muerto. Porque aquí es donde para muchas personas la vida se experimenta y el amor se experimenta. Gracias. Thank you.
Oremos por las ofrendas que se van a dar, que se han dado, sea ofrendas en efectivo, ofrendas de caridad, ofrendas de intención, ofrendas de una mano amiga, ofrenda de ofrecimiento de comida para alguien que no tiene, ofrenda de estar presente, ofrenda de creer. Diosito Santo, bendiga a toda persona que tiene la capacidad de dar, y las personas que no tienen, bendiga a estas personas por igual, permitiendo que tu espíritu de abundancia caiga sobre estas personas. Sumérgenos en el río de tu espíritu, para que lo que se da tiene la capacidad de multiplicarse, para que nuestros ministerios, para que nuestra iglesia siga alcanzando a la gente más necesitada. Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Dios nuestro, en estos signos de pan y fruto de la vid, recordamos que Jesús, tu Hijo, como pan que tiene que partirse y compartir, y compartirse, y como fruto de la vid que tiene que escanciarse para alegría de todos y todas. Danos el Espíritu de Jesús para que también nosotros nos comprometamos a ser felices a los que nos rodean. Otórganos disponibilidad para aceptar el sufrimiento si ese es el precio que hay que pagar para ser fieles a ti y a nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Y les pido también que obtengan sus propios elementos. No tiene que ser una hostia. No tiene que ser vino bueno. O jugo. Galleta, leche, soda. Porque en momentos como estos, las normas, las reglas se pueden adaptar. Y así ustedes pueden consagrar conmigo. Bendito seas, oh Dios, por este pan, fruto de la tierra y trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vid, trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, oh Dios, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Dios reciba de tus manos este sacrificio. El Señor esté con ustedes. Levantemos nuestros corazones. Demos gracias a nuestro Dios. Es verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Santo, todopoderoso y eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo nos ha manifestado tu amor inefable y has mostrado que la cruz es el camino que lleva a la resurrección. Pues al quedar derrotados el pecado y la muerte, la aurora de una nueva esperanza ha despuntado para toda la humanidad. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos
cantando tu gloria. Santo eres, oh Dios, y bendito es tu Hijo Jesucristo, al que ungiste con tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Mediante su bautismo, sufrimiento, muerte y resurrección, nos liberaste de la esclavitud de la muerte. E hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espíritu, prometiendo estar siempre con nosotros en el poder de tu palabra y Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo sobre todas las personas que nos están viendo y quienes van a ver esta misa. Y que tu Espíritu Santo derrame sobre los quienes están aquí presentes, ayudando con esta misa. Y el mismo Espíritu sumerge estos dones en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo el día de hoy, y así recordarnos del gran misterio que nos dejó nuestro Señor Jesús como alianza eterna. En la noche antes de ser traicionado y morir, en esa noche tomó el pan, dando gracias, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que doy por ti, cuando lo comas, recuerda. Misma manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias, te bendijo, se lo pasó a sus discípulos diciendo: esa es la sangre del nuevo pacto que será derramada por los pecados de la humanidad. Y cuando la toman y beben de ella, recuérdame. Agradecemos tu entrega de amor, tu cuerpo y sangre por nosotros. Y así, recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo,
Te rogamos que aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción como un ofrecimiento sagrado en unión con el Espíritu de Cristo Jesús. Renueva nuestra comunión con tu iglesia por todo el mundo y fortalécela en cada nación para dar testimonio fielmente en tu nombre. Mediante el poder del Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás, uno en la obra del ministerio a todo el mundo hasta que Cristo venga en la victoria final y podamos todos y todas participar en el banquete celestial. Y atiende a los deseos y súplicas de las personas que han pedido oración. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Acuérdate también, oh Dios, de tus hijos e hijas, Robert Carl Shepherd, Juanita Silva de Morales, sexto año de fallecimiento, Francisco Morales García, 5 meses de fallecimiento. A todas las personas que han fallecido debido a esta pandemia y de muchas otras enfermedades. A estas personas que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, a ellas, oh Dios, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar de consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Benditos los invitados a la cena de Salvador. Cristo, yo soy digno de recibirte y una palabra tuya bastará para el Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sean para nosotros motivo de juicio ni condenación, sino que por tu piedad nos aprovecha para la defensa de alma y cuerpo como remedio saludable. Durante esta cuaresma nos estamos mirando dentro de nosotros y nosotras. Y se espera que nos hayamos dado cuenta de que somos pecadores y en constante necesidad de perdón. Busquemos sinceramente el perdón del Señor. Perdónanos, oh Dios, de todos los males y del miedo a comprometernos en entregarnos a nuestros hermanos y hermanas. Por tu misericordia, guárdanos libres de nuestro egoísmo y falsos apegos y protégenos de toda ansiedad frente al sufrimiento. En nuestras pruebas, danos las fuerzas de tu Hijo para confiar en su presencia en nosotros, Dios nuestro. Te damos gracias por escucharnos y por mostrarnos tu misericordia, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y por esta razón, hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal, y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos tu perdón, entonces perdonamos, seremos juntos. Ahora, Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he dado de hacer. Rafael.
haberte ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno sobre todas las cosas. Pongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo lo que incita en ti. Envía tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor, y así poder gozar de tu control y perdón. Por Jesucristo. Señor, gracias por tu paciencia, por la cual no te cansas de perdonarnos. Ten misericordia de nosotros y nosotros. Ilumina nuestras vidas con tu presencia, y que tu amor nos transforme plenamente y llevemos y nos llevas a la vida eterna. Ustedes pueden comulgar allá en su casa, y aquí hay hostias. Vamos a escuchar los cantos. Thank you.
recibí y me puse un poco sentimental porque recibí mensaje de alguien que viene a la iglesia y me dice que da mucho sentimiento, no puede llegar. A mí también me da mucho sentimiento no poder recibir. Pero primero Dios, que Dios nos cuide a todos. Pero yo sé que hay algunas personas entre nuestra congregación que ya se han enfermado. Pero les voy a decir, tengo una bendición que nuestro obispo jubilado, Larry Rodríguez, que tiene ya más de 70 años, y su esposo Case, que fueron ingresados en un hospital, se están mejorando. Los doctores están asombrados de cómo se están mejorando. Ese es poder de la fe. Esa es la fe que nos saca de la tumba. Esa es la fe que nos dice, sal de ahí. Esa es la fe que nos recuerda que hay situaciones que son temporales, se sienten permanentes, pero son temporales. Y es nuestra fe que nos va a ayudar a salir de esos momentos que a veces nos hacen sentir que estamos pesadísimos con angustia y sufrimiento y dolor. Pase lo que pase, estamos rodeados con el Espíritu Santo, actuando con fe y sabiduría de Dios. Acompáñame con la bendición. Cristo esperó 2 días y no forzó a los discípulos a llegar antes o después. Y Él no impone el amor, Él solo invita. Y fue ese amor que invitó a Marta y María a creer. Y es ese mismo amor hoy que nos invita a creer. Lo que hizo Cristo Jesús fue entregarse a la voluntad de Dios. Se entregó a sí mismo para que Lázaro podría vivir. A donde va el Maestro, debemos nosotros también seguir. Que aprendamos nosotros también como discípulos a tener esa fe, mover la piedra. Y aunque gente dirá, no, porque ya están muertos, Jesús dirá, revivirá por el poder de la fe. Que crezcamos como hijos e hijas de Dios y que Dios nos dé esta fortaleza a través de su bendición. Así que el amor y el Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familias, amigos y amigas, y por todo el mundo, y permanezca para siempre. Última canción. Se pueden hacer los movimientos por mí, porque como se toca el piano, no puedo, así que me hacen el doble, por favor, no obstante, el amor de Dios es una maravillosa. Dios, tú eres tu maravilloso, buen amor.
a acompañarnos a través de la transmisión de nuestro servicio. Nos vemos la próxima semana, Dios permitiéndolo, a través de estos medios. Y si llega el momento en donde no se va a poder llevar a cabo la misa en nuestro santuario, yo lo llevaré a cabo en mi propia casita. Que Dios nos bendiga.